región este de la República Dominicana alberga una gran cantidad de haitianos quienes trabajan en los batelles en el corte de caña de azúcar. Estos cortadores de caña carecen de servicios básicos como agua, electricidad y atención médica. El Hospital El Buen Samaritano, en conjunto a varios grupos voluntarios de los Estados Unidos, se han unido para facilitar estos servicios a través de su departamento social, el cual trabaja en tres grandes iniciativas que son la construcción, educación y salud. Kansas City Surgical Team, partiendo de esta necesidad que viven estas personas, quiso dar su aporte y realizó un operativo médico de cirugía general donde se atendieron casos como hernias, lipomas y colelitiasis. Mi nombre es María de Jesús Lague Jiménez. Desempeño el cargo de promotora, soy promotora del Batey 22. Ok. Yo traje dos pacientes. Traje uno que es un señor ya mayor de 68 años que tiene una hernia bastante grande. Bueno, mi nombre es María Magdalena Costa, vengo de Villahermosa. Estoy padeciendo hace unos añitos de una hernia excepcional. Muele Lizaís Ezena. Me sorti campin la Sant La Romane. Me gagne una maladie. Chaque le maladie ça prend mon pas ca supporter, parfois moi dois travailler, le prendre c'est coucher à terre, la maltraiter. Manger pas arrêter bien, boire de l'eau, vomir de l'eau. Mais quand il y a la grâce à Samaritan. Non, pas M. Lixon. C'est Lixon, non, ça. Je suis dans la bataille comme pour nous. J'ai comme 3 années depuis ma maladie qui est dominante. Moi-même, je suis maçon. Je suis dans la bataille comme pour maçon de l'Esma. Le moto là, il me mène. Il me mène là, avec des douleurs qui dominent. On est venu, avec des douleurs là, pour faire opération. Mi nombre es Héctor Julio Rijo, vengo de Venerito, y me voy a operar de una hernia, que hice una fuerza, entonces se me inflamó un poco, y me van a operar de eso, de una hernia. Sí. Yo soy un padre de familia, tengo 3 hijos y esto me impide un poco, me ha impedido el trabajo porque tengo mucho trabajo y trabajo forzado. Mi nombre es Juan José José, yo vengo de Villahermosa y tengo 3 niños. Y yo fui operado aquí hace 3 meses y por la situación económica tuve que trabajar antes de tiempo y volvió y me salió la hernia de nuevo. Mi nombre es Grady Polonia Tavares, vengo de la ciudad de La Romana, vengo padeciendo de un problema de la vesícula, tengo cálculo en la vesícula, tengo 1 año y medio padeciendo de eso. Y gracias a Dios y al buen samaritano por ejercer su trabajo, voy a salir de eso ya. Okay, so we just saw most of our patients back that we operated on this week. They're doing well for the most part. It was nice to see that they're feeling better. Somebody else had fixed him a couple months ago and it came back and he had about a half his colon and his scrotum and he seems to be doing very well and hopefully we'll stop lifting for a couple weeks so it can heal. Juan Jose Jose. Juan Jose Jose.
Are you eating okay? ¿Está comiendo bien? Sí, sí. Any problems with constipation? ¿No tiene problema con estreñimiento? No. No. Any diarrhea? Yo como mucha fruta y cosas. ¿Tiene diarrea? No. Cramping? ¿No te da ningún tipo de dolor? No, hasta ahora no. Bueno, como yo trabajaba aquí, desde que trabajaba como intérprete, una de las cosas que siempre me encantó es la reacción de la gente después que tú logras ayudarlos con su cirugía. Casi siempre son gente que tienen 5, 10, 15 años con un problema que no se le había resuelto. Y vía este tipo de servicio, ellos pueden encontrar la solución a su problema. Casi siempre tú lo ves con la sonrisota bien grande, súper contento, como la señora que salió prácticamente bailando, que finalmente se le pudo ayudar con su hernia. Entonces siempre me hace sentir contento cada vez que yo puedo participar en este tipo de servicio, y más ahora que vine con alguien de Kansas City, donde estoy viviendo ahora. Súper chévere. You know, just I didn't know what to expect when you guys were planning this. I had no clue what was going to happen or what I was going to see. It was all a new experience and a big surprise for me. It was a pleasant surprise. I loved every minute of it, minus the airport part. Customs. Yeah, customs was no bueno. Yeah. The people were great, a lot nicer than I expected. I hope I'm able to come down here every year for as long as you guys will let me come down.